Me voy a escanear a usted, a Manuel y a Rocky. Un estudio de Carolina Mita que acaba de hacer la nuestra pato de ella. La nuestra pato de ella se va a una cosmogonía y a una geografía. A mí me gustó mucho lo que escribió Delia también. Sobre eso. A mí me identifiqué mucho con Delia también cuando hizo su noticia. ¿Quieres decir esto de la cumbia? Sí, claro. Voy a cambiar esto de la cumbia. Me agradezco. La buena habla de que no hay nada. Un segundito, ya un par de observaciones de este cosa. Primero, los nombres, las denominaciones de los géneros o de las formas musicales, nada determina el hecho sonoro. Por ejemplo, si yo le llamo cumbia, zumbia, mumbia, eso es una convención. Pero el hecho de que yo le llame cumbia y que quiera decir no sé qué, eso es nada o algo, no sé, podría determinar. Estamos hablando de la cumbia como hecho sonoro, porque la cumbia también se entiende como una danza y pues tiene otras connotaciones. Pero hablemos de la cumbia como el evento, el hecho sonoro. La cumbia que conocemos como la cumbia tradicional de chorrera, la cumbia de tradición. Luego de llegar a ese pulso de África, en los galpones en que se encontraban los negros con los indígenas, hubo un maridaje de conocimiento en el cual el elemento activo era el negro y el elemento pasivo era el indígena. Es muy probable que ya no se hubiera mezclado con la capacidad observatoria que tienen los indígenas. Se diera cuenta que los negros hacían unos ritmos raros que ellos no opinaban y que llamaban la atención. Lo que comenzó todo el desorden fue el cuarto tiempo. En todos los ritmos del Caribe es notorio comenzar a tiempo y en el cuarto tiempo pasó a hacer dos cortillas, que la segunda cortilla está ligada al siguiente compás e inicia y propicia la sincopalización de la melodía o de la compás. Ese pam 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 no tin tin ton, le voy a poner un número. La primera cumbia que se grabó, no la tenemos, pero la cumbia que grabó, que fue la cumbia sinagera. ¿Cómo comienza la cumbia sinagera? La cumbia sinagera comienza en Chile. Hasta ahí es indígena, hasta ahí son motivos indígenas y son células. Pero en el cuarto tiempo sucede el milagro. Ahí entró el negro. Ya eso no pasó así. Que no conocía el indígena, que no domina el indígena aún hoy, el indígena puro, y que no domina ningún indígena de México. Ese fue el maridaje. Y es lo que no hemos visto en Colombia, que la cumbia es una fórmula tan perfecta del ser colombiano, que inclusive ella podía propiciar la unidad del alma colombiana. Fíjate, amiga, que la coge Perú, la coge Ecuador, la coge México, y ellos sí le dan la otra forma, ¿no? Pues no la hablé, pero eso es pero pues, distinto. Sí, claro. Ahora lo que decía Manuel Antonio, pero lo tomó. En la cumbia se construyó un proyecto que los políticos no pudo. Y es cumbia al pueblo turco de Sotomayor. Es cumbia desde la Patagonia. Sí, pero sí, con características diferentes. Pero siempre en todos esos ejemplos, todos esos países, en cada ejemplo hay un instrumento en la orquestación de esa cumbia particular de cada zona, de cada ciudad, de cada pueblo. Hay un instrumento que está haciendo el instrumento. Y ese es el que domina la sensación de cumbia. Ese es el que domina la danza. Pero yo lo siento que eso es más gente. O sea, bueno, primero, lo que es claro que en la música africana tiene una característica que en música y no tiene. Uno fuerte es el que baja, el down, y en un up, el débil, que es tipo.
Abajo, edificio. Y arriba. ¿Qué es lo que llaman los griegos? Llamaban ¿qué? Tercis y cárcel. Entonces, la característica de la música tradicional del Caribe colombiano es acercar los pies con débil. O sea, lleva el tambor de la cumbia y de los géneros. Es que eso va a decir que es la madre, que no sé qué. Todo porque el porro es todo. A tiempo. Bueno, por eso, pero es que no podemos hablar de que hay un solo porro, porque hay distintos estilos de porro. El más característico es el vallenato también, que tiende a enfatizar los tiempos abajo. Entonces, esa maraca que estábamos hablando, lo que apunta es que esa maraca venga de las comunidades aborígenes. Y eso lo vemos en el apalipato, que después lo adaptaron al tiempo. Acentúa los tiempos débiles arriba, ¿verdad? Va como va amarrado con el llamador. O sea, no es punto, no es abajo como no es a tiempo como el rock, ¿cierto? Ese, el alegre va repicando libre, que eso es muy africano, ¿cierto? Y la tambora tiene un patrón básico, que no es el único, que es lo que caracteriza a Latinoamérica, de la música y a todos los países, que es tan y tan. O sea, hacer un pulso y la primera división. Correcto, el paliteo. El paliteo. Y la acentuación en el cuarto tiempo del segundo compás, más otras variaciones. Sí, sobre el cuarto tiempo, exacerbando el cuarto tiempo. Lo importante de la cumbia, Manuel, no son los instrumentos. Yo les puedo armar una cumbia aquí con este posible cliente. Lo importante no son los instrumentos, eso va en segundo lugar. Lo importante es el pulso de la cumbia. Pero anteriormente la pregunta, ¿a qué le llamamos pulso? Yo entiendo pulso latido, ¿cierto? El pulso es un latido constante que necesita el que va al aire en el llamador, el que va al aire en la tambora, el que va al aire en la maraca o en el guache, el que va acentuaciones. Porque pulso lo llamamos esto. Pulso viene del corazón, de los latidos, ¿cierto? Del sitio y del lo que reina en la es lo que en la música determina el tiempo, lo que es el pulso. No, lo que reina en la cumbia, lo que hace improvisar, tocar, componer en cumbia, es que las partes importantes que estén arriba. Es un pulso que predomina. Es un pulso general que predomina. En todos los instrumentos está más acentuado el pulso arriba que el pulso abajo. Es en todo. Eso no sucede en los demás ritmos de América. En los demás ritmos de América sucede lo contrario. Pero maestro, pero mire, si uno coge el rock and roll o la música afro-norteamericana, el rock and roll es esto. Uno va a Estados Unidos. Pero ¿dónde acentúa el blues? ¿Dónde hace el snare, o sea, el ruedo blanco, acentúa en el tercero, no. El tiempo fuerte. Un, dos, pa. Mírenlo, cojamos una batería, ¿qué toca un baterista? 1, 2, 3, 4, ta. Sí, pero el como si fuera el llamador. En el rock. Los tiempos al aire son una escapada, son una floritura.
Claro, son una divagación, pero el jazz es el jazz, son las cuatro. Y el cuatro, porque el jazz comenzó de la mano. El jazz comenzó de la mano en el movimiento. La cumbia tiene otro destino. Ahora, hay que hacer, hay algo musical. Sí, es el jazz con gente que la cumbia tiene para mí. De que si la primera grabación de jazz fue en Chicago en 1926, esa grabación de esos 9 ya pudo haber llegado en el 28, en el 27, en el 29 y 30 a la Bastilla. Ya pudo haber llegado, ya pudo la gente de aquí, porque te voy a decir esto, toda la gran música del Caribe es jazz. La frase que identifica, la frase con que yo utilizaría para saber si la persona que está frente de la fila mía allá en Moscú es colombiana o no, sería esta. La barriga un la barriga un que estoy seguro que si yo hago esa frase con una persona que yo creo que es colombiana en Moscú, esa persona se va a buscar. Porque toda nuestra música caribe es con gente de la comunidad. Ustedes han hecho que lo veo. Dígame, dígame. Mi padre era el dueño de una ciudad. Es libre su día y trae la patria y existe la propaganda y yo lo hago escribido ya 15.000 limones libre su día hace mil aguacates si las personas vieran que yo era a tu plea también la venaba a